unos días. Esta vez he bajado 200 gramitos. Buen día. ¿Estás grabando? Sí. Esto se ha debido de pelear y tiene una arañazo en la nariz. ¡Uy! Qué lástima, amiga, todo guapo. Buenos días, blogger. Y las voces de mi mente me dicen, mátalo, mátalo. Bien. Ay, Cristian, tío. Sí, el grado. Ah, sí. ¿Qué? ¿Quieres salir? Soy una persona que ayer no se desmaquilló, lo confieso, estaba muy cansada y no me desmaquillé. Si alguien piensa en cortarse el pelo, no lo hagáis, es una trampa. Se persiguen los gatos. No se llevan bien todavía. Ya voy otra vez con el cebú. Hace frío. Hace frío, sí. Nada, hoy toca espalda. Llevamos una semana de ir súper mal de tiempo todo el rato. Somos un desastre. Y no sé si grabaremos, ni cuánto. Depende del tiempo que tengamos. Por hoy, yo que tengo esta mancha y no, o sea, no sé, yo no entiendo mi piel, no lo sé, yo creo que es el estrés. En fin, ya hemos entrenado espalda y bíceps. Vamos a casa a hacer la revisión, a hacer lo que son las fotos y tal, y ahora os enseñamos algo. Perdón por la calidad, es que no hay mucha luz, pero bueno, yo me voy a trabajar. Cristian se ha quedado ahí fregando y demás. Y no hemos grabado prácticamente nada, nada más que un poco la revisión, porque vamos hoy muy mal de tiempo. Bueno, resulta que aquí el amigo, yo tengo mi comida y me voy a comer un trozo de pizza que me ha traído pizza. Bueno, queremos meter pizzas nuevas en la pizzería, entonces estos son para probarlas, a ver si nos gustan o no. Y es una de kebab, enséñalas. Esta es queso de cabra con cebolla caramelizada. Uh-huh. Tiene muy buena pinta, la verdad, huele muy bien. Y esta es la de kebab, que sería realmente la que va a entrar el mes que viene en el menú. Voy a tener que hacer el esfuerzo de comerme dos pizzas. Hoy hemos sido un desastre, pero es que en realidad esto es nuestra realidad. Bastante. Esto es nuestra realidad, o sea, quiero decir... si yo pudiera grabar vlogs todos los días, me haría youtuber, sí. Y no tendría que trabajar. Seríamos, pero tristemente, viviríamos en Andorra. Efectivamente. Pero y compraríamos bloques de pisos con Greg. El jueves pasado, Cristian hoy no trabajaba, pero yo no trabajaba por la tarde, entonces es como que podíamos hacer más cosas. Pero bueno, dentro de todo, hoy estamos haciendo cosas. Exactamente. Hemos ido a por un shawarma y vamos a ir al Continental. No, iba a decir que, claro, desde el último vídeo, que también salimos a cenar por ahí,
la gente puede pensar... Siempre se van por ahí. Nada más que sale por ahí, por aquí. Y sale a cenar todos los días y no sé qué. No, ha pasado una semana. O sea, es que, a ver, claro, coincide con que... Pero sí, a lo mejor sí. Salimos fuera una vez a la semana, si es que... Claro, o sea, coincide con que los jueves, al ser los días... Perdón por la calidad, o sea, es que no hay luz. Los jueves, al ser días de revisión, pues solemos ir a hacer el cheat meal si nos apetece, claro, salir a comer fuera. Que yo tengo libre y demás, entonces, por qué no. Perdón por la calidad otra vez, es que esto da vergüenza. Pero es que... Pero ya mañana me llega el foquito de Shane. Joder, tío, es que ¿por qué es tan guapo? Shawarma del Mar Chica, que atención. Es el mejor sitio. Un boxing. Aunque nos han tratado como una mierda. Sí, la verdad es que el tío es bastante asqueroso. Esto es manjar de los dioses. Oh my god. Qué gordos somos. Fui yo comí pizza de kebab y ahora me voy a meter un kebab. Peck. Ya hemos salido del Continental y ahora nos vamos a por un heladito para terminar el día a un sitio que tiene muy buenas reseñas, pero nos acaban de decir que no están buenos los helados. Bueno, así que vamos a probarlo. Lo comprobaremos y os emitiremos una reseña, sí. La reseña correspondiente. Vamos a un sitio que se llama Grillo. A ver qué tal. Ah, pero espera, yo sí lo dejo feo. Es que no voy a decir lo que parece. Canolo. Yo un heladito y Cristian me ha invitado. Sí. Gracias, bebé. A ver cómo está esto. En esa plaza me atropelló una paloma a la cara. La paloma fue de kamikaze. Me dio un bofetón. Así estamos. Te he visto. Así acaba el día. Con María muerta. Hola. A ver, María. Examen. Pros y contras de las casas prefabricadas. Se ha quedado dormida viendo un vídeo de un arquitecto. Bueno, que ayer nos dejamos el blog ahí como que falta un poquito, así que vamos a aprovechar y voy a enseñar, bueno, vamos a enseñar el pedido de Procis del mes y el pedido de Zumu, que Zumu es otro sitio donde también podéis utilizar mi código de descuento, que os lo voy a dejar aquí, y es un sitio también de suplementación, de ropa, además... Y hice un pedido con el crédito que se va generando cuando vosotros compráis con mi código. Así que nada, aprovecho para daros las gracias por comprar con mi código. Y os voy a enseñar todo de Procis y de Zumu. Vamos a enseñaroslo. Bueno, como cada mes me llega un pedido de Procis. Y este mes de mayo, que todavía no es mayo pero va a ser ya mismo, me ha llegado este pedido y os lo vamos a enseñar. Vamos a empezar esto que no lo hemos probado. Protein granola. Lo he visto mucho, así que pues lo pedí por cambiar. Luego los ñoquis de trufa, que están súper ricos, tenemos dos. Bueno, si Cristian quiere hacer de comercial. Esta crema, sinceramente, si tenéis que compraros una crema, esta es la mejor. A mí me gusta más la de frutos secos normal. Bueno, yo lo siento, pero a mí esta me encanta. Más. O de almendra. Es de almendra con chocolate blanco, o sea, tengo un montón porque literalmente las gasto en nada. O sea, por ahí un gato. He sacrificado... una cosa de ropa porque quería una botella y me cogí esta botella que ya está, pues tiene esto chiquito. ¡Ala! Da igual, Cristian, y tiene esto para que lo cojas, o sea, es una botella normal de plástico que yo pensaba que era de cristal porque se llama cristal white, sí, cristal white, pero es que es el color, es cristal white, ¿vale? O sea, es porque es como transparente, pero bueno, es de plástico y son 600 mililitros. Vale. Terminamos la comida con Protein cookies, tío, están... Son como rollo Oreo, muy entre comillas, de Procis. Muy ricas, o sea, yo me lo he hecho en las tortitas y se queda buenísimo rollo. Esto ya es cosa tuya. Y luego me llegaron estas mallas, que ahora os dejo una foto de cómo quedan, que las he estrenado hoy. Quedan súper bien, la verdad, hacen un culazo. Y muy chulas, porque esto además... aprieta lo suficiente, lo justo y necesario. Y esto que es la joya de la corona, porque me flipa, y es este mono tan sexy, que mi madre dice que es muy sexy. Me tengo que decir, voy a decir, aprovecho, me han llegado 3 paquetes de Shane, que si queréis os hago un vídeo de YouTube, haciendo un haul try on. Es decir, para la gente que no sepa inglés, que me lo voy a probar y os lo enseño. ¿Vale?
Y ahora... Este mood tenemos lo más importante, que es esto. Esto es una cosa que regalan con mi código de descuento, que te hacen un 10% de descuento. Y es un saborizante de agua a sabor fresa. Esto, que me gustó, en plan, una vez que lo regalaban con mi código también. Son rollo conguitos, ¿no? Protein Pop, sí, son como conguitos. Y a mí estas cosas, en realidad, me gusta para echárselas a veces de topping a... O sea, he hecho medio y, oye, a mí ya me da el toque dulce y me gusta. A las tortitas y demás. Y... El conjunto que me he pedido, que lo voy a enseñar. Igual, todas estas cosas me las probaré cuando haga el vídeo, si queréis, de lo de Shein. Y aprovecho y me pruebo todo. Entero y ya te lo pruebas todo. ¿Abre tú también? ¿Esto es una M? La virgen. Menos mal que pedí una M. Este pantaloncito es, sí, efectivamente es la M. Este pantaloncito. El top, que parece este que top. Estaba un niño jugando con las acuarelas y se le han caído encima. Me pedí la M porque un top que tengo de Zumo me pedí la S y no. Pero es un top en plan normal, o sea, es tipo que te saca los hombros ahí a tope y ya está, pero no es tan deportivo, digamos. Así que es este conjuntillo. Y eso, anda, es verdad, también me pedí esto. Bueno, me pedí también el Yumi Drops de esos. Yumi Drops son un saborizante de chocolate blanco. Y esto yo me lo puedo echar... A todo. En las tortitas me lo puedo echar, a ver qué tal queda. En verdad te lo puedes echar, tú te coges, estás de una hamburguesa y le echas el sabor chocolate blanco. Sí. Pero puedes echar a todo. Así que nada, bueno, ahora me probaré esto, me lo quiero probar para vérmelo, a ver qué tal me queda. Aunque lo veo muy corto, yo creo que esto... Me va a quedar mejor cuando esté en definición, la verdad. Porque ahora pues tengo un poco de celulitis y tampoco me termina de gustar. Pero muy bien todo. Eso sería todo mi pedido. No olvidéis que en Procis podéis pedir y ver todos los descuentos en mi enlace, que lo dejo en la descripción. Y en Zumur también os dejo el enlace en la descripción, que os lleva directo. Código, por favor, tenemos hambre. No, la verdad es que me lo están usando mucho porque todo esto me ha costado 27 euros y me ha salido gratis. Porque tenía acumulado en crédito. Así que... Ya está, eso sería todo. Ahora sí que sí, finalizamos el vlog. Sí, con un gato escalando. El circo del sol. Sí, sí, terminamos el vlog. Ah, terminamos el vlog. Vale, pues ya está. Muchas gracias por vernos, que somos muy pesados. Y si os gusta todo esto, pues os suscribís. Que mucho like, ver. Like, activen pero... la campana. Y ya no me acuerdo qué más decir. Si es que no valemos para esto. Pero bueno, nos lo pasamos genial. Vale, un besico. Chao.